Una de las principales misiones que tienen asignados los consejos sociales de las universidades, y muy concretamente nuestro Consejo Social de la Carlos III, es tratar de integrar más a la universidad dentro del ámbito del conjunto de la sociedad. Y dentro del conjunto de la sociedad, una parte muy importante, son las empresas. De manera que ideamos este foro de empresas hace ya cuatro años. De tal manera que esta es su cuarta convocatoria con el fin de que las empresas pudieran colaborar con la universidad en cuestiones que son de interés mutuo, de interés para las empresas. Por ejemplo, pensemos en lo que para una empresa significa todas las tareas relacionadas con la formación de su personal, la atracción de talento en que la universidad puede colaborar de manera tan directa, o bien en ámbitos como pueden ser la investigación científica y técnica, en la que la universidad también puede establecer vínculos de colaboración con la empresa. Se trata de esta manera de que se beneficien ambas instituciones. Este es un momento que desde el punto de vista pues económico y financiero es difícil para la universidad porque todo lo que han sido los apoyos pues públicos han sido pues muy reducidos como consecuencia de la crisis económica. De tal manera que yo creo que esta relación, el que la universidad se abra a la empresa, pues yo creo que es muy bueno para la universidad porque le permite captar recursos que no sean solamente la financiación pública, de tal manera que tiene una buena repercusión desde el punto de vista financiero en momentos en que las circunstancias económicas hacen que los apoyos públicos a la universidad se hayan restringido y luego también, insisto, establece esta, estos vínculos de relación a medio y largo plazo que con independencia de lo que signifique desde el punto de vista de financiación es una colaboración que es mutuamente enriquecedora para la universidad que se abre de esta manera la sociedad y para la sociedad y concretamente las empresas que reciben de la universidad pues esa contribución importantísima que la universidad tiene que dar desde el punto de vista de lo que es generación de talento de investigación y en definitiva de excelencia.